Escribiendo, mamá. Una vecina mía me dijo que sacaron una medicina nueva para la artritis. Qué bueno, mamá. Pero hay que pagarla en área dólar. Qué malo, mamá. Hijo, ¿qué podríamos hacer? Asaltar un banco, mamá. Mamá, podemos hablar de esto luego. Bueno. Ya le han pegado los tarros. Desde que el dólar estaba a 120, ¿sabes? Yo no sé por qué le dio pronto ese ahora de botar al marido. Con dos hijos y una casa que mantener. Ella no es maga. Y le mandan dinero. Y su marido, más que bien, es carnicero, ¿sabes? Mejor que ingeniero, niña. Eso sí es verdad. Reglita, mija. ¿No tienes alguito para mí por ahí? Cualquier cosa, lo que sea. Ay, Sara. Dale. Dale. Dale por ahí con esa borrachera. Siempre es lo mismo. El que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. Hay que ser agradecida. Ay, sí, Sara, sí. Bien. Ahora empieza. Que si he ayudado a mi mamá cuando yo era chiquita. Que si no es por ella, vaya Dios a saber lo que hubiera sucedido conmigo. Nada. Ahora se la pasa así. Haciendo historia. Para eso mismo. Para que la gente le cojan lástima. Hay quien se acuerda todavía de mí. Me brinda cosas. Me dan lo que sea, pero tú, mira, dame un pedacito de pan de aquel, ¿ves? Ay, Sara, vieja, piérdete, ese pan está viejo. No importa. Espérate un momento, Yair. Sara, ¿cuántas veces te he dicho que no te portes más por aquí? ¿Tú sabes quién vino ayer? De afuera. Daniel, el hijo amargo. Gordo, blanco, como un paquetico algodón. ¿Y? No me importa, Sara. Dale. Me vas a joder el negocio. Acuérdate.
Hola. Hola. Micha. ¿Cómo los muñequitos rusos? Soviético. ¿Oigo? Sí, dime. ¿Y eso cómo fue? No, qué lástima. Sí, ¿y ahora? Ah, ya encontraron un sustituto. ¿Quién? Sí. Ya. Sí. Yo te llamo después. Bueno. Acaba de fallecer el jurado que habíamos elegido por Cuba. Pero no se preocupe, ya encontramos un sustituto. Gustavo... Domínguez Valera. Sí, ese. Dicen que a los hombres cuando se los cortan se vuelven cantantes. ¿Qué, mija? ¿Sí? Se los cortan y se hacen tenores. Rela, ¿quién te dijo eso? Oye, ¿tú sabes qué cantidad de gente pasa por aquí? Aquí se habla de todo y uno aprende. Ella habla de Carlos Broggi, Farinelli, que fue como se le conoció. En el siglo XVIII, a los niños se les castraba con la esperanza de que se convirtieran en sopranos, no tenores. De hecho, cuando Farinelli vivió en España, se comenta que la reina utilizaba su voz para curar la locura melancólica de su esposo. Y este hasta le dio un título de primer ministro. No te pierdas, ¿sí? No, mi mamá. Chao, chao. A ver, ¿qué quieres? Hazme algo sencillo. Tampoco tiene nada para mí ahí, niña. Yo tengo de todo, señora. ¿O es que usted no lo ve? Yo fui lo que tú eres. Tú serás lo que yo soy. No dudo. Bonjour, mi amor. Dicen que eso es energizante. Eso dicen. Tienes que tomar. Dame un cafecito. Eres preciosa. Muy linda. Eres un regalo de los dioses. ¿Qué bufé? D'accord, attends-moi. Ne prenne taxi. Bisous. ¿No me vas a decir tu nombre? Cristina. Encantado, Roberto. ¿Vive por aquí? ¿Puedo acompañarte?
Voy a coger un taxi. ¿Podemos caminar? Aquí te dejo las medicinas. Me hace falta que me ayudes hoy, que me dijeron que por la tarde va a llover. Si tienes ganas de orinar, avisa. Así que grita antes que me jodas el colchón. ¿Qué más genio tú tienes siempre, niña? Chica, ¿por qué tú no sales? ¿Te viste bonita y te buscas un novio? Debería. A ver quién te va a cuidar. Una cosa no tiene que ver con la otra, mi vida. Ay, vieja, anda. Acaba de tomarte las pastillas. ¿Ya tu hermano llegó? Yo le hablé de la medicina. Ay, mamá, ¿por qué no me dices otra cosa, eh? Me has hecho hasta reír. Tú no sabes reírte, mi vida. ¿Qué dice mi vieja? Ay, aquí como siempre, bien, mi vida. ¿Ya entregaste? Roberto, ¿cuánto tú me dijiste que pagaba ese premio? 3,000 se usé, mamá. Qué bueno, ojalá ganara mi hijo. ¿No queda un poquito de café por ahí? Sí, pero antes quiero enterarte de una cosa. Tu hermana jugó ayer caballo y mariposa. Me da lástima con ella, chico. No ganó ni un centavo. Está de lo más triste con eso. Mijo, yo quisiera pedirte un favor. Mira, Lilianita trabaja mucho conmigo y yo quisiera que se cogieran unos días de descanso. Yo puedo irme a pasar el fin de semana a tu casa. El elevador está roto, mamá. ¿Roto otra vez? Ave María. Mira que te he suplicado que te mudes para los bajos, para una planta baja, mijo. Voy a ver si hay café. Oye, Robertico, ¿y la medicina qué? Mamá, ahora hablamos de eso. No hay. ¿Y mi sobrino? O el padre. Y si sigues con esa cara, lo que vas a lograr es que se vaya con él. Dice mi mamá que vas a dar dinero para la medicina. Cuesta como 50 cubos. ¿Y yo ahora mismo estoy? Mira. Tú siempre estás, ¿eh? Chico, ¿por qué tú no te buscas otro trabajo y dejas la escribidera esa que no te da nada? Ese es mi problema, Liliana. ¿Ah, sí? Entonces dame dinero para tu madre, porque ese también es tu problema. Esto es lo que puedo darte. Eso no me alcanza para nada, Roberto.
¡Mamá! Roberto no tiene dinero para tu medicina. Así que ve acostumbrándote a la artritis. Ya que el techo se caiga. Ya que no haya comida. Hemingway tiene que escribir. No discutan nada, muchachos. Ustedes son familia y la familia sagrada. Tú no oyes cómo se pone Liliana. Y tú eres como el pez que está fuera del agua y nada bien. Tú no te das cuenta de cómo trabaja Liliana y que sufre muchas veces. Oye, Robertico, ¿cuánto tú me dijiste que eran esos 3.000 en CS en dinero cubano? ¿Aparición? ¡Carajo, Daniel! ¿Qué coño tú haces aquí? ¡No te vayas a cagar! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Pasa, compadre, dale, okay, pasa. Okay. ¡Danielito! Oye, pero ¿por qué no me avisaste que venía? Porque me gusta ver la cara de come mierda que pone la gente cuando me aparezco así de pronto. Al viejo le sube la presión, por poco lo mato. Esto fue lo que compraste, ¿no? Tú estás igualito. ¿Igualito de qué coño tú? Si me está saliendo esta panza. Ah, mira. Esto fue lo que me publicaron allá. Mira, a ver si te lo puedes leer antes que me vaya. De eso hace, a ver, el mes que viene hace 2 años. Y ahora estoy copiando para que me saquen otro. Tu opinión me interesa mucho. Tengo un roncito ahí, si quieres un trago. No, tranquilo. Realmente estoy apurado. Parece que tú no vas a hablar del tema, ¿no? Entonces lo voy a hacer yo. Mis $4.000. Estoy contando con esa plata. Quiero dejarle una parte al viejo y con la coño, otra... Coño, Daniel. Es que me coges así. Además, tú no me avisaste que venía. Pero... Tú me dijiste que no había problema con eso, mi hermano. ¿Pasó algo? Es que casi han pasado 4 años. Y habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Cuánto tiene Roberto? $1.500. No. Imagínate tú. Eso no fue lo que tú me dijiste por correo. Bueno, en realidad yo... A ver. ¿Tú crees que en un par de semanas tú puedes vender el apartamento y devolverme lo que me falta? Daniel. Daniel, no es tan fácil... A lo mejor antes de que tú te vayas, yo puedo... Mira, yo estoy esperando por un asunto ahí. Una novela que puede que... Roberto. Ay, Roberto. Una novela hay aquí. No me vengas con eso. Mira, vamos evitándonos un lío. Tú vendes esto y resolvemos. Ya yo quedé bien contigo, ¿no? Ahora te toca a ti. No es tan simple. Bueno, no hay otra. Flaco, dame los 1.500 que tienen. Y apúrate con resolver el resto antes que me vaya. ¿Ok? Ok. Cielo giratorio.
250 metros. 59 pisos. Tiene un restaurante que cuando gira no se siente. Lo hicieron en 3 años. ¡Qué clase de voltaje! Titi. Tú eres el literato. El hermano Liliana. Ella es mi amiga. A cada rato viene por aquí comprándome o vendiéndome alguna cosa. El otro día me dijo que estaba buscando un medicamento para la vieja que estaba jodida. Sí, sí. Sí, así es. ¿Y qué bola? ¿Vas a escribir en Realismo Sucio? No. En realidad vengo a verte por otra cosa. Tú sabes que yo me leí uno de tus libros. Tu hermana me lo prestó. Le descargué. Gracias. Pasa. En realidad, quiero vender mi apartamento. Un socio me dijo... Siéntate. ¿Cuántos cuartos? Yo tengo una gente ahí que a lo mejor... ¿De cuánto estamos hablando? 3.000, para salir rápido. ¿Vas tomando? Una deuda. ¿Me puedes tirar un cabo o no? Literato. En este barrio hay etapas que no se pueden violentar. Hay cosas que hay que respetar. Tócate. Que en definitiva somos una bota de chapapote en el asfalto. Baja, que eso es año o 7 años. Disculpa. Sí. Gustavo Domínguez, ¿qué apartamento? No sé, yo no vivo aquí. ¡Qué sorpresa, carajo! ¿Tú aquí? Robert, entra. Entra, que estás en tu casa. Siéntate, esto hay que celebrarlo. ¿Y Esperanza? Llevo 4 meses divorciado. Pero tranquilo, no. Felicítame. Felicítame que me he quitado tremendo peso de arriba. Te lo aseguro. Coge. Las cosas cambian. Que sí cambia. Imagínate que cuando la conocí pesaba, qué sé yo, 95 libras. Mira si cambié. Vaya. Hace rato que no venías por acá, ¿eh? Yo creo que, sí, efectivamente, desde la fiesta aquella que hicimos para el premio de mi novela, ¿no? Tú también te presentaste en ese concurso. Estuvo fuerte. Pero bueno, solamente uno podía ganar. ¿De jurado? ¿Te enteraste? Sí. Álvaro murió. Él era el jurado cubano en este concurso, entonces, bueno, me llamaron.
Ahí me acaban de traer todas las novelas. 29. No es fácil. Imagínate. Con el premio juro, todo el mundo se tira. Pero tú sabes que la mayoría muere en las primeras, qué sé yo, 30 páginas. Ya sabes lo que se dice de las primeras 30 páginas, ¿no? Espero que la mía no sea una de esas. ¿Hay una tuya ahí? Sí, pero no vine por eso. Yo ni tan siquiera sabía que tú estabas de jurado. Un sobrino mío está ahora en lo de escribir, empezando. Y quería saber si podía pasar por uno de tus talleres. Ah, claro, claro. Anótame los datos por ahí. En el primer taller lo cuelo. ¿Tienes dónde? A ver, yo te doy con qué anotar. Chico, ¿y por qué tú no le das algunas herramientas? No, no, lo he hecho, pero igual. Casi nunca tengo tiempo. Complicado, escribiendo. Y con esta novela he trabajado un mundo. Creo que te voy a sorprender. Ponme ahí los datos, sobrino. Al menos, creo que va a ser algo diferente. ¿Tu sobrino? No, compadre, la novela. Ah, no. Le voy a decir que te llame para que te lo recuerde. ¿Cuál es el título de tu novela? Gustavo, si te hablé de mi novela es porque tú sabes cómo es uno con los hijos. No me malinterprete. Olvídalo. ¿Algo con Titi? Sí. Chico, tú y el negro drogadicto ese son tremendo par de come mierda. Yo cuadro con quien a mí me dé la gana, ¿me oíste? ¿Tú hablas, Tina? ¡Ay! Lo que te digo, Titi, es verdad. Vendiendo esto. Pero es que esa Titi es la candela, muchacho. Tú todavía no lo conoces bien. Qué coincidencia, ¿no? Lo digo por lo del otro día, cuando nos vimos. Más bien cuando tú me viste. Bueno. Ah, mira, yo no me llamo Cristina, yo me llamo Yairi. ¿Tú eres de esa gente que vende libros en la calle? Más bien, los escribo. Soy escritor. ¿Estás queriendo ver mucho, escritor? ¿Te gusta? ¿Y qué tú pretendes? Que te haga una rebaja. Bueno, mira, eso no estaría mal. ¿Y escribir da dinero? Depende. Depende de lo que escribas, cómo lo escribas, dónde lo escribas, dónde lo publiques, cuántos lo lean. En fin, es muy complejo. ¿Y tú a qué te dedicas? Mi trabajo también es muy complejo. ¿Puedo ver el baño? Es por ahí. ¿Se te fue la habla?
Oye, yo no he matado a nadie. Una vez casi mato a alguien. Ay, Dios mío. Imagínate que estábamos mi Becky y yo en aquello y le di un infarto. Tuve que darle boca a boca, masaje en el pecho. No, no, de lo que yo pasé. Si ese hombre me debe la vida a mí. Oye, es verdad. No estoy jugando, es verdad. Yo estudié enfermería. Lo que pasa es que lo dejé en primer año porque, no sé, eso no es para mí. Y ¿tú no tienes nada a tomar ahí? Agua. Pero si quieres, tengo café. ¿Y si lo tuyo no es la enfermería, qué es? No sé. Vestirme bien, viajar, comer bien. Ay, qué sé yo, lo mismo que todo el mundo, ¿no? Yo no soy muy original en eso. Tú eres de las que cuando te deprimes, te vas de tiendas. Pero para las boutiques, mi vida. Mira, por ejemplo, este año me voy para Bélgica con el infartado. ¿Tú has viajado? Todo el mundo quiere viajar. Esa es la verdad. Y tú deberías buscar la forma de hacerlo. O por lo menos comprarte una computadora mejor. ¿Qué cosa es eso? ¿Un pa' qué? P3. ¿Qué? Niño, pero eso es a la más vedado. Estás atrasadísimo. ¿Tú sabes una cosa? Yo nunca lo he hecho con un escritor. Y tú me caes bien. Vaya, a lo mejor la que te hace una rebaja soy yo. Me acuerdo el apartamento. Dame unos días para llamar a mi Becky y después te digo. ¿Y para qué tú quieres un apartamento si te vas con el cardiópata? ¿Con quién? El infartado. Ah. No es para mí. Es para mi mamá. Es que la quiero sacar del fin del mundo ese. ¿Tú sabes por qué mi mamá está embullada en venir para La Habana? Porque dice que aquí da más huevo que allá. Bueno, yo te llamo. Espérate. Te voy a hacer un regalo. Es tuyo, Roberto Mora Serrano. Qué honor. Eso fue lo primero que me publicaron cuando tenía 26 años. Son cuentos cortos. Léetelo. Te lo voy a dedicar por si algún día me hago famoso. Ay, sí, dale. Él, dicen que eso es energizante. Ella, sin mirarlo, eso dicen. Eso fue lo primero que hablamos cuando te me acerqué en la cafetería. ¿Estabas tomando Red Bull? Bueno, gracias, ¿no? Thank you.
Liliana. ¿Qué pasó, vieja? Liliana se fue. Yo creo que fue anoche. Yo no sé la hora exacta. Pero no entiendo, ¿a dónde se fue? Pero no le voy a decir nada a mi nieto. ¿Y ahora quién me va a atender a mí? A ver, mira, mamá, yo voy a tratar de encontrarla. Ya debe estar en casa de alguna vecina o una amiga. Tú no conoces a nadie por aquí, mi hijo. Y cuando aparezca, hay que llevarla para un psicólogo. Yo no sé ni a la hora que me toca tomar mis pastillas. A ver, mamá, a ver. Mira, yo voy a hablar con Cecilia para que se ocupe de ti un rato en lo que yo intento encontrarla. ¿Está bien? ¿Sí? Robertico. Espérate, mamá. Robertico, yo tengo ganas de orinar. Yo no encontré a Liliana. Ah, pues mira, hay que ir a la policía, porque eso es que le ha pasado algo. Robertico, yo me oriné. Bueno, entonces tienes que levantarte para bañarte. Liliana no me hubiera admitido orinarme en el traje. No jodas más con Liliana, que ella no está. Vale, ven. Poco a poco. ¡Ay, ay, ay, ay! Mamá, por favor. Ay, mamá. Poco a poco. Está bien, mamá. A ver, ven, ven. Ay, tú eres muy fuerte. A ver, la chancleta. Va. Mira, toma la chancleta. A ver, a ven. Ver, así. A ver. Reglita, no hay nada para mí por ahí hoy. Y Sara, qué jodedera la tuya. Ni siquiera un pedazo de pan. Chica, dale. El tufo alcohol llega aquí. Piérdete, Sara, no tengo nada. Gracias. ¿Yairi? ¿Se vuela contigo? El pan nuestro de cada día no se regala así, ¿sabes? A ver, ¿por qué no le diste tu monedero? Porque iba a seguir emborrachándose. Y esa mujer lo que tiene es hambre. Niña, oye, muchacha, el otro día estábamos en el mismo lugar. ¿Yo? Sí. Niña, ¿tú no me conoces? Ah, en el Hotel Costa Luna. A ver, eran como las 6:30 de la tarde. Estabas muy bien acompañada. Tú sabes, yo tengo unos días uno idénticos a los tuyos. Estabas muy bonita. Sí, yo estaba ahí. Pero no creo que estuviera ahí por la misma razón que tú. ¿Tú crees? A ver, dime por qué tú estabas ahí, yo te digo. Mira, tu mundo y el mío son totalmente diferentes. Yo te aseguro a ti que yo no estaba ahí por la misma razón que tú. Por mucho que tú hayas llegado a imaginar. Mira, yo no me imaginé nada. Yo te vi. Chica, como a ti te gusta bla, bla, bla. ¿Ves? Esa es una de las partes de lo diferente. Pero eso lleva tiempo, ¿sabes? Y yo creo que tú no tienes mucho. Ay, mija, qué estúpida tú eres. ¡Loga! ¡Come mierda! Pasa. ¿Te vas de campismo, escritor? ¿Y qué? ¿Viniste a darme una respuesta? Más o menos. Es que tengo que preguntarte unos detallitos ahí que se me olvidaron el otro día. ¿Cuáles?
Me leí un cuento tuyo, ¿sabes? Son 8. ¿Cuál te leíste? El de Sara sentada en una esquina. Me gustó. ¿Esa Sara? Sí, es esa misma que anda por ahí. ¿Y es verdad todo eso que tú cuentas ahí? Lo único cierto en esa historia es el jabón que le regalé para que se bañara. Y mi madre que me dijo que si lo hacía de nuevo, me tenía que bañar con detergente. Yajiri, discúlpame, me tengo que ir. Tengo 1000 cosas en mi cabeza. Por fin, ¿qué vas a hacer con el apartamento? Lo tengo que vender ya. Bueno, ya te dije que en unos días te doy la respuesta. ¿Vas a leerte los otros cuentos? Voy a tratar. Tú me caes bien. Ese es el único piropo que tú te sabes. Bueno, a ver. No sé, te puedo decir también que... que tienes músculo de relojero. Lo único que quisiera es que el tracto este se quedara parado aquí ahora mismo. ¿Trajiste dinero? Nunca pagaría por estar contigo. Yo no soy de eso. ¿Era chivando tú? Coño, mamá. Mamá, coño, despierta, mamá. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Me enteré de lo de la vieja. ¿Cómo está? Jodida. Dice el médico que fue una isquemia. Ahora pasé por aquí a recoger unas cosas. Por cierto, Titi, esta es mi casa. Se me pasó en el gajo. Se apareció partida en llanto arrastrando dos maletas que pesan más que ella. Nada más que abrí la puerta y se coló en el cuarto. Anoche dormí sentado. ¿Y qué hace mi hermana en tu casa, Titi? No sé, brother. Tienes que ir y preguntarle. Mira, está tirando una cama ahí. No quiere comer, no me quiere decir nada. No sé, mi hermano, no sé. Tú tienes que hablar con ella. Y dile lo de la pura, que yo no sirvo para eso. Hace falta que tú me resuelvas este problema. Yo voy a dar una vuelta ahora. Cuando tú la veas, mi hermano, que se vaya contigo. Que me está creando un caos ahí en el solar que no me conviene. ¿Está bien? Que se te mejore la vieja. ¿Cómo estás? Mamá está en el hospital. ¿Y qué le pasó? Una isquemia. Liliana, tienes que volver para la casa. Yo no sé atenderla y se va a poner cada vez peor. Yo tampoco sabía. Y aprendí. O peor. Nunca me imaginé esto. Hace 8 años que no hago otra cosa que cuidarla. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí toda la vida? Estoy tan obstinada que no puedo imaginar nada. Llevo 2 días aquí con la cabeza en blanco. En blanco. ¿Te acuerdas cuando nos fugábamos juntos para Jalisco-Par? A la montaña rusa. Todo era tan fácil. Sí, claro que me acuerdo, sí. Te gustaba sentarte en el primer vagón. Mi hermano,
¿Por qué tú no la cuidas un tiempo? Ella se lo merece. Y yo también. Estoy agotada, no puedo más. Liliana, yo tengo mi vida. ¿Qué vida, Roberto? Solo. Sin hijo. ¿Y para qué tanto libro escrito, mi hermano? ¿De qué te sirve? Yo sé para lo que me sirve. Sí, claro. Para no estar. Para darle la espalda a todo. Ella también es tu madre. Ella también es tu responsabilidad. Mira mis manos, mi pelo. A veces va a ser día y ni me he peinado, Roberto. Tú no sabes ni carajo. Maga, me tengo que volver para darle comida a mi mamá y al niño. Y lo peor, Roberto. Lo peor no es que tenga que cuidar a mami, ni que haya dejado el trabajo. Lo peor es tener un hijo. Albertico entiende la situación, Liliana. Él es un buen muchacho. ¿Qué entiende de qué, Roberto? ¿Qué entiende de qué? Albertico no pide porque está acostumbrado a que yo le diga que no hay, que no se puede. Y con un padre que lo abandonó a los 6 meses. Y se desconectó. Y ahora viene el bárbaro, el que le da todos los gustazos. Y yo que soy mi hermano. Dime qué soy. Un completo fracaso. Se me fue la vida, Roberto. A mí es a la que debería darme un infarto para ver si acabo con la agonía cabrona esta que no me deja vivir. ¿Inundó todo con agua sucia? Ven acá, ¿tú no conoces más nadie que alquile? Bueno, dale, está bien. Oye, dale, que estoy hablando en móvil. Dale, un besito. Niña. Coño, Sara, chica. Pareces una sala aparición. ¿Tú no tienes nada para mí hoy? ¿Qué es lo que tú quieres, Sara? Dinero para seguir emborrachándote. ¿Quieres un cigarro? Mi papá era borracho igual que tú, ¿sabes? Le dice alcohólico. Le hizo la vida un yogur a mi mamá. Hasta que se murió. La pobre. Iba a verlo todos los días a los hospitales. Y siempre lo perdonaba. Increíble. Yo voy a morir durmiendo.
Todos los días se lo pido a Dios. ¿Qué tú eras borracha, Sara? Es más fácil así. Si tú lo dices. ¿Y tú no me vas a dar nada? Que en vez de emborracharte, no vas y te comes algo. Es algo distinto, chica. Yo fui lo que tú eres. Y tú serás lo que yo soy. Lo dudo. Además, chica, si en tu vida tú has tenido un cuerpón como este. ¿Y tú vas para la lucha con todo eso bulto? ¿Viniste a traerme mi dinero? No, pero ya se lo mandé a pedir a mi beca. Tienes que tener cuidado con esa palabra. Olvídalo. ¿A qué viniste? Es que ahora mismo no tengo dónde quedarme y no sé, pensé que a lo mejor tú me puedes prestar tu sofá un par de días. Tú no hace ni 15 días que me conoces, Yahiri. ¿O que vienes a pedirme ayuda a mí? Yo no tengo una cruz pintada en el pecho. ¿Me puedes ayudar o no? ¿Y tus amigos? ¿Los puedes ir a ver? ¿Eso ayuda? Mira, yo ahora lo que necesito es un lugar donde quedarme. Dime si puedes o no. ¿Qué te hace pensar que te diré que sí? Que tú eres buena gente. Y que yo me sé más de 50 recetas de cocina. Hay otras actitudes tuyas que me interesan más. ¿Por qué no vas y te quedas en un hotel? ¿Y eso es lo que tú tienes de qué? Estoy cagado de Aura. Buenos días. Ay, coño.
Si está malo el café, no la coja con la taza. ¿Supiste de tu mamá? Está mejor. ¿Qué haces? ¿Tú eres vegetariano? No. Entonces, ¿qué tú comes, Ritón? ¿Qué tú cocinas? Tinta, lápices. ¿Qué quieres comer? ¡Ay, coño! ¡Qué llenura! ¿Desde cuándo tú no chocabas con la verdad? ¿Cocinas bien? Yo tengo muchas virtudes, papi. Y ahora, hasta me leo libros de escritores famosos, fíjate. Roberto, yo no sé cómo... ¿Cómo tú puedes vivir con ese refrigerador pelado? Se llama estoicismo. Uno aprende a vivir con lo que tiene. No chives, Roberto. ¿Quién coño se va a sentir bien con dos pomes de agua y tres huevos? Parece que estás en guerra. Y todo el mundo quiere vivir bien, Roberto. Esa es la verdad. También se puede vivir bien sin necesidad de saber dónde están todas las boutiques. ¿Y sin viajar? ¿Y sin comer bien? Es que hay otras cosas de las que alimentarse. Chico, ¿qué te estoy diciendo yo? Pero tú nada más que tenías agua y huevos. Estoy sin. Está bien, Roberto, ¿eh? Está bien. Yo esperaba más, la verdad. No sé. Quizá esperaba demasiado. Con tanta gente jodida como hay. Y con tanta gente que está bien. Bien, no. Súper bien. Más que bien. Requete bien. Son los menos, aunque en Cosmopolitan parezcan más. ¿Te lo has leído? Para lo que me queda. No voy a bajarme los pantalones. Hay otra forma. La gente inventa. Hay que prosperar, ¿no? Aquí no hay vida para los mareados, papi. Tú solo te vas a sorprender en dos cosas en la vida. O cuando vale mucho dinero, o cuando lo pierdas. Te va a sobrar adrenalina, mami. Quizá por eso es que una como yo es la que se va a quedar con tu apartamento. Tengo que responder. ¿Te pusiste bravo? ¿Por qué? ¿Porque me vas a resolver un problema? Para nada. Lo que no entiendo es tu orgullo de ser puta. Si dieran título por eso, estoy seguro que tuvieras uno así de grande, colgado en la sala de tu casa. Mi papá tenía uno de esos, ¿sabes? ¿Y de qué le sirvió? Terminó peor que como empezó. De ser puta, no. Pero de poder sacar a mi mamá de la casa de palo esa, de eso yo sí voy a estar muy orgulloso.
Dame acá eso, dale. No soporta el sol. ¿Por qué? Arruga. Yo tú cogía sol porque en Bélgica lo vas a extrañar, ¿no? Si seguimos así, ahorita levitamos. ¿Ahorita qué? Nada. La vida es del carajo. Tú mismo. Hoy tienes que quedarte en el hospital con tu mamá y no tienes ni un jugo para llevarle. Y estás aquí perdiendo el tiempo, bobeando. Vete al carajo, ya gira y anda. ¿Cómo está? Igual. Liliana. A lo mejor yo me tengo que ir a vivir para la casa. Tengo un lío ahí con el apartamento. Tengo que deshacerme de él. Tú no vas a coger todos los mangos bajitos. Cuando le vendiste el alma al diablo, debiste haberle pedido una voz, porque cantando eres pésima. Chico, ven acá. Si tan jodida yo estoy, ¿por qué tú me dejaste quedarme aquí contigo? Dime. ¿No te atreves a decirlo? ¿De qué tú hablas, Yajir? De que yo te gusto. Sí, te gusto. Lo que pasa es que a ti eso, mira, te jode, te mortifica. Porque como yo soy tan mala... Yajiri, por favor, La Habana está llena de mujeres bellas y ninguna son como tú. Pero ninguna te mira como yo. ¿Cuánto me vas a cobrar? Chico, tú serás muy escritor y todo eso, pero eres tan estúpido como cualquier otro hombre. Son 100 CUC, papi. Cuando me pagues el apartamento, a lo mejor me embullo, mami. Buenas tardes. Buenas
Vamos a ver, para que te tome un juguito, ¿eh? Oiga. Soy yo. ¿Cómo está tu mamá? Ahí. ¿Te pasa algo? ¿Necesitas alguna cosa? No. Era solo para saber si todo estaba bien. O si me había llamado alguien para dejarme con recado. Escucha, cuando te acuestes en mi cama, hazlo del lado izquierdo. Está menos hundido. Eso es que tienes que usar más esa parte. Es que dormir solo deforma los colchones. ¿Te está sonando el celular? Es la rana. Sí. Tienes que responder. Es lo mejor, ¿no? Cosas son como son. Mi infartado llegó de sorpresa y me fui a Varadero. En el sobre está el dinero del apartamento. Te dejé 3.400 euros. Con eso tienes lo del apartamento y algo te queda para que te compres una máquina nueva. Modernízate. Voy a estar una semana fuera. Trata de mudarte en ese tiempo. Y aunque no me entiendas, gracias por todo, papi. Menos mal, ya he visto El Padrino como 3 veces y ahí tengo el DVD en Natural Killer. Estaba buscando ideas a ver qué hacía contigo. ¿Te leíste mi libro? Hasta donde he llegado, creo que tenías más elementos para llegar más lejos, ¿no? Pero así se vendió muy bien. Algo que no siempre es tan fácil. Todo el que escribe va por lo mismo. Escriba lo que escriba. ¿A quién no le gusta vivir de lo que hace? Lo que pasa es que es más difícil vender que hacer buena literatura. ¿Y tú crees que yo ya pudiera ganar mucho dinero? Si te aprendes una vez que la literatura también puede ser un buen negocio, estuvieras ganando toda la plata que te dé la gana. Sí, muy sencillo, ¿no? Así va la vida. Y yo con ella. Esta es la que nos tocó. Así hay que entenderlo.
¿Qué se le va a hacer? ¿Y no hubiera sido mucho mejor que se hubiera hecho realidad todo lo que soñamos? Me imagino. No sé. Pero parece que alguien tocó retirada. Y de aquello no queda nada. Solo nos queda imaginar lo que pudo ser y no fue. Y la nostalgia es una mierda. Sobre todo cuando hay bocas que alimentar. Flaco, ¿por qué tú no te vas? Tú eres un tipo con talento, de los mejores. Y esto está del carajo, mi hermano. ¿Tú puedes creer que yo todavía no he podido tomarme una cabrona cerveza Pilsen? No hay, compadre, increíble. No sufras, compadre, tómate una Bucanero. Sí, me la tomo, pero no es lo mismo. Allá tú tienes para escoger. Tú prueba, vuelves a probar. Esa es la mejor parte. La probadera. Hasta que encuentres algo que te acomode, que te guste. Y así es con todo. Mira tú, aquí es mucho más fácil. No hay muchas, pero al final lo que importa es que te refresque, ¿no? Sí, claro. Dale, levanta las nalgas de ahí. ¿Para qué? Dale, a ver cómo tienes la recta, dale. ¿Qué recta? Que la tire. Dale, para que tú veas que todavía estoy en forma. Bueno, yo no sé. Cero óxido. Dale. Buenas tardes. Nuestro centro tiene el placer de darles la bienvenida al acto de entrega del Premio Internacional de Narrativa Joven La Giraldilla 2011. Nos acompañan escritores, editores, miembros del jurado del premio, familiares y amigos. El jurado estuvo integrado por prestigiosos intelectuales de las letras cubanas y extranjeras que analizaron un total de 100 títulos presentados por autores de diversos países. Luego de varias sesiones de trabajo, los miembros del jurado decidieron por unanimidad otorgar el Premio Internacional de Narrativa Joven La Giraldilla 2011 a la obra Para Tenerte Siempre, de la autora cubana Dailí Suárez Andrade. No nací para ganar el premio Gordo. Ese es para otros. Para los que más rápido se mueven en tiempos de sobrevivir, lo peor de uno está al acecho, esperando que te des por vencido. Para algunos, lo peor de ti es la mejor arma en estos días. Niño, ¿tienes alguito para mí por ahí? Toma. Gracias. Es para que comas algo. Gracias. No para que te emborraches. Gracias. Dile al gordo que te vende una cajita. ¿Tú eres el que escribe? Sí. Mi vida es un libro, te lo aseguro. Puedes hacerte millonario con mi historia. Mi vida es única.
te creo. Si quieres, ven por aquí cuando tengas tiempo. Te la voy a contar de arriba abajo. Te vas a quedar loco. La gente se piensa que yo estoy loca. ¿Por qué de paso no trae algo para brindar? Por tu éxito. Seguro que vendré. ¿Y cómo te gustaría que fuera el final? Los finales son importantes. Es un libro, Sara. Podemos darle el final que queramos. Eso es una ventaja. Así podemos también dejarlo abierto. Cada cual imagina su final. Es más lindo. Bueno, pero podemos adelantar algo, ¿vale? Eso es ruso. Soviético. Pancaso. ¿Y tu hermana? Bien. ¿Y la pura? La mejor. Vengo a verte, Didi. Porque creo que voy a aceptar el negocio ese del que me hablaste. ¿Tú estás seguro? Explícame cómo es la cosa, Titi. Porque seguro en esta vida no hay nada. Thank you.
La vida es muy corta como para aferrarse a los sueños. Corres el riesgo de que todo se convierta en una foto fija y veas cómo se desgastan aquellos colores brillantes de los primeros años, quedando solo la nostalgia de lo que pudo ser.